Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina y su programa, La Biblia ilumina tu vida. Deja, hermano, que la Biblia ilumine tu vida, ilumine tu existencia, que la Biblia ilumine tu familia, que la Biblia ilumine a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Como dice Pablo, que la palabra de Cristo habite en ustedes en toda su riqueza. La palabra que le da consistencia a la existencia y permite que la existencia se trascienda y llegue a la plenitud de la vida en Dios. La palabra de Dios es la palabra que Dios nos dirige para salvarnos. Es la palabra que Dios nos dirige para autocomunicársenos. El mismo Dios toma la iniciativa de autocomunicársenos, de hacernos partícipes de su naturaleza divina. La vida de Dios, que es la vida verdadera. La vida, hermanos, hermana, la vida eterna. La vida que no perece, la vida que siempre es, la vida de Dios. Dios nos hace partícipes de esa vida. Abrámonos, hermanos, hermanas, a esa vida, la vida de Dios, la vida eterna, la vida que es luz, la vida que es sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento, la vida que es amor, paz, alegría, entrega, servicio, la vida de Dios. Y la vida de Dios, hermanos, hermanas, nos la ha enseñado Jesús. Cuando se hizo carne, puso su morada entre nosotros. Dios tomó nuestra naturaleza humana para hacernos partícipes de su naturaleza divina. La Biblia nos ilumina. Dejemos que esa palabra nos penetre, que esa palabra nos transforme, que esa palabra nos deifique, deificar, hacerse como Dios, no por naturaleza, sino por participación. Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina, de su vida. Conozcamos la Biblia, hermanos, hermana. Estudiemos la Biblia, vivamos la Biblia y enseñemos la Biblia, hermanos, hermana. Eduquemos a los hijos con la palabra de Dios. Allí encontramos todos los valores: el valor de la responsabilidad, el valor de la verdad, el valor de la integridad, de la honestidad, de la sinceridad, la lealtad, el valor de la familia, valorar la familia, el valor de la sexualidad, la sexualidad en orden divino, el respeto, el valor de la madre tierra, todos los valores, hermanos, hermanas, que le dan consistencia y plenitud a la existencia humana, los encontramos en la Santa Biblia, en la palabra de Dios. Urge, hermanos, hermanas, educar a los hijos en estos valores, que tenemos una sociedad que no está ayudando a una auténtica educación, que no ayuda a una auténtica educación, a formar seres humanos humanizados. Cuando hay tanta violencia, muerte, Caín que sigue matando a su hermano, la humanidad se deshumaniza. No hay respeto por el valor de la vida. La Biblia es una cátedra permanente de formación de hombres y mujeres verdaderamente civilizados. Verdaderamente civilizados en valores,
que tenemos la civilización, mucho progreso, mucha ciencia, pero deshumanizados, deshumanizados. La Biblia nos humaniza, la palabra de Dios nos humaniza. Y humanizar es vivir plenamente la existencia en orden divino, como Dios nuestro Padre nos ha enseñado. La Biblia nos ilumina, y hoy nos ilumina, hermanos y hermanas, con el Salmo 59. Dice el verso 5 y 6. Despiértate, ven a mi encuentro y mira. Tú, Yahvé, Dios Sebaot, Dios de Israel, álzate a castigar a los paganos. No te apiades de esos pérfidos traidores. Despiértate, ven a mi encuentro. Despiértate, Señor, ven a mi encuentro. Recordarles, hermanos, hermanas, que debemos leer la palabra del Antiguo Testamento a la luz de la sabiduría del Nuevo Testamento, a la luz de lo que Jesús nos ha enseñado. Despiértate. Señor, escucha mi súplica. Respóndeme, Señor, a ti grito, ven en mi auxilio, sé tú mi socorro, sé tú mi baluarte. Despiértate, Señor, apiádate de mí, tú Yahvé, Dios de Israel. A la luz del Nuevo Testamento, el Dios de la humanidad, el Dios del Nuevo Israel. El nuevo Israel es la iglesia. Es un grito a Dios. En una situación de peligro, esto aparece por doquier en los salmos. Un grito a Dios en una situación de peligro. Gritemos a Dios. Confiemos en Él. Él es nuestro auxilio. Él es nuestro escudo. Él es nuestro protector, Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Dios, el Creador de todo lo visible e invisible, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro auxilio, nuestro protector, el Dios de la Iglesia, que Dios tiene un pueblo, Él se adquirió un pueblo. Él mismo construyó a Israel. Y esto es interesante, hermanos, hermanas, los pueblos que no tienen al Dios de Israel, al Dios de Jesús como su Dios, se construyen dioses, crean dioses, ídolos. Pero el Dios verdadero, Él se construyó un pueblo. Primero Israel y luego la iglesia. Jesús compró para Dios, dice Juan, pueblo de toda raza, lengua, un pueblo universal, y ese nuevo pueblo es la Santa Madre Iglesia Católica. El Salmo sigue, hermanos, hermanas, pidiendo a Dios el castigo para los perversos. Pero nuevamente ya Jesús nos ha enseñado que no debemos pedir a Dios el castigo para los perversos, más bien el perdón. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Son hombres que han aniquilado a Jesús, a su Hijo. Lo han maltratado, torturado, le han hecho daño. Pero Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, no pide. No dice Jesús, por ejemplo, álzate a castigar a los paganos. No te apiades
de esos pérfidos traidores. No reza Jesús este salmo. Más bien, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús nos ha enseñado la compasión, la ternura, la misericordia. Dios no es un Dios que tome venganza. No, es un Dios que perdona. Y por eso imploramos el perdón de Dios para aquellos y aquellas que nos han hecho daño, hermanos y hermanas. Imploramos el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios para con aquellos que nos han hecho daño, mucho daño. Como Jesús oramos y como el primer mártir, Esteban: Señor Dios mío, no les tome en cuenta este pecado. Así murió San Esteban, lapidado, implorando como su maestro el perdón para sus asesinos. Señor, no les tome en cuenta este pecado. Ayúdanos, oh amado Padre, a perdonar a los demás. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Oh Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir,
imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San José, nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.